Ana, Memo Noriega, uno de los impulsores de la ley de transparencia. Memo, adelante, por favor, creo que tienes el diagnóstico de lo que presenta Edgardo y sobre todo tu diagnóstico también. ¿Qué opinas al respecto de cómo estamos y frente a qué estamos? Gracias, Luis Alberto. Pues, mira, primero que nada recordar que la Ley de Acceso a la Información entró en vigor en 2005 y se le dio una posibilidad de un año, o sea, un tiempo relativo para que entonces las secretarías y las dependencias, todos los sujetos obligados, pudiesen responder solicitudes de información. Es decir, desde el 2006, hace 8 años, nosotros podemos hacer solicitudes de información y se nos tienen que responder a cualquier, digamos, autoridad que reciba recursos públicos. Pero desde un año antes, desde 2005, tienen la obligación de publicar en sus portales de Exacto. Internet la información pública de oficio y demás. Y esto es bien importante recordarlo y nos podemos trasladar aquel tiempo, como tú lo hacías ahorita, para recordar la efervescencia que existía en la opinión pública para conocer en qué se gastaba el gobernador, los secretarios de gabinete, todas las dependencias, los alcaldes, en qué se estaban ejerciendo nuestros recursos. Y ahí hay un elemento que creo que es bien importante destacar, Edgar lo hace muy bien, que es el papel de los medios de comunicación. En aquel entonces los medios les parecía atractivo y lucrativo poder revelar cuánto se gastaban en toallas, en viajes, etcétera, etcétera. Es decir, fue una euforia desafortunadamente pasajera. Posteriormente, el boom de los degollados y las matanzas a nivel nacional, pues hizo que volteara la agenda pública más bien hacia otro tema que se volvió más capitalizable, mucho más atractivo, en términos de atractivo lo digo entre comillas, y obviamente con un gesto no muy bueno en la cara, pero atractivo para fines periodísticos, por decirlo así. Y entonces la rendición de cuentas, el acceso a la información dejó de ser un tema. Esto en detrimento, Luis Alberto, de lo que podía hacerse o lo que puede hacerse con el derecho de acceso a la información, que es infinidad de cosas. Es decir, los empresarios pueden conocer licitaciones, pueden abrir mercados, pueden darse cuenta de proyecciones económicas, los académicos y estudiantes pueden hacer infinidad de trabajos de investigación, tener acceso a bases de datos. Es decir, y los ciudadanos común y corriente, pues podemos conocer cómo acceder a las becas, cómo acceder, quién accedió a la beca de si no te tocó y poder denunciar. Es decir, tiene tantas potencias este derecho de acceso a la información que a la vez puede caer en el riesgo de convertirse en un ariete democrático, en un adorno democrático que está ahí, pero que no se utiliza. Y ahí es donde creo que es importante hacer un balance y decir que ha habido una ausencia grave de una política pública clara, constante, congruente, que promueve el derecho a la información en todos los niveles, tanto educativos como sociales, para el beneficio de la calidad de vida de la población. Ojo, este derecho tiene y cobra sentido en función de que mejora la calidad de vida de la población, y eso ha sido demostrado incluso en nuestro trabajo en Sonora Ciudadana. De las mejores aportaciones que sentimos que hemos hecho nosotros es que hemos demostrado que este derecho te ayuda a tener un mejor ejercicio de otros derechos, como es el derecho a la salud. Habiendo dicho eso, Luis Alberto, me parece muy pertinente decir que al principio, pues, hablábamos nada más del derecho de acceso a la información y ha habido un avance conceptual y digamos, de modas a lo largo de todos estos años. Primero hablamos del derecho a la información. Después empezamos a hablar de transparencia como un concepto más globalizador, que no es lo mismo. Después empezamos a hablar de transparencia focalizada, es decir, que esa información que está disponible, que es proporcionada, sea proporcionada con un objetivo específico en torno a un tema específico de beneficio. Y luego empezamos a hablar de rendición de cuentas, y creo que ahí es donde estamos un tanto atorados, pensando en que no es nada más suficiente que haya información en el ambiente o que exista un camino
para cuando un vehículo o una autopista, para cuando uno quiera transitarla y pedir información, sino que además es bien importante que la información esté no nada más disponible, que sea usable, que tenga una relación directa con los problemas sociales y que además ayude a beneficiar o a ejercer mejor o a tener mejor acceso a los servicios públicos, como es la educación, la salud, etcétera, etcétera. Y ya por último, pues decir que ahora está el debate más centralizado en el gobierno abierto, es decir, en cómo le hacemos para que los gobiernos, sin que tenga que haber una solicitud de información de por medio, proporcione información o tecnologías de la información y el conocimiento lo suficientemente eficaces y eficientes como para no tener que hacer solicitudes. Bueno, ahí es donde está ahorita el debate mundial e incluso un tanto nacional. A nivel local, pues, ¿qué te puedo decir? Ha habido un desdén constante por este tema. No hay políticas públicas claras, hay esfuerzos aislados. El Instituto de Transparencia con la Universidad de Sonora están haciendo un esfuerzo bastante loable, pero pues nunca se puede todo, digámoslo así. Y en general, pues la transparencia pasó a ser más un concepto de marketing político que una virtud de gobierno y o una actitud de gobierno. Y eso me parece riesgoso, problemático, pues porque se terminan dilapidando el concepto como tal, se termina acabando. Como dicen, se acaban las palabras y quienes nos las acaban o nos las roban, pues hacen mal uso de ellas y por eso poco a poco se van, digamos, desgastando. ¿Cuál sería precisamente entonces los retos? Memo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que a nivel Sonora pues hay un desdén sobre el tema de transparencia, pasa a ser un concepto de marketing. Exacto, qué actitud de gobierno. Entonces, ¿qué, frente a qué estamos? Yo veo esfuerzos del Instituto de Transparencia también loables, considerables, pero solo el instituto. Es decir, no sé, pero yo no veo exacto una como política de Estado. Nos peleamos, Memo, por entrevistas, por documentos que deben de ser asequibles, que debes de tener a todo público, y tuvo que venir una ley para obligarlos. Digo, ¿cómo, qué retos entonces describirías tú tanto para el instituto, para los medios que también hemos desdeñado la ley y para la misma autoridad? Pues mira, primero que nada es bien importante señalar, las autoridades estatales tienen no nada más la obligación, sino el deber, tanto legal como moral y ético, si es que saben de qué se trata eso, de poder actuar y hacer el trabajo que hacen, no nada más bien. O sea, no nada más se tienen que hacer las cosas, se tienen que hacer de manera transparente. No está peleado que entreguen uniformes escolares o que hagan obra pública, con que lo hagan bien y lo hagan de manera transparente. Eso es bien importante señalar. Y obviamente, pues que lo que hace falta es una política pública clara, bien establecida para informar a la población, no nada más de que tiene este derecho, sino de que existen vías muy claras para poder mejorar su calidad de vida sin tener que hacer una solicitud de información. Y eso es muy complicado que alguien que no lo entiende como gobernante lo aplique o lo lleve a cabo. Y eso me parece pues complicado, por decirlo así, hasta donde vamos. A mí lo que más me preocupa es que en su desesperación por contrarrestar en general, me hablo de todos los gobiernos, una pérdida de legitimidad y una percepción de corrupción enorme, ojo, percepción de corrupción enorme, tratan de comprar premios, de llevar, de sacar, de tratar de mostrar que sí son transparentes a base de mercadotecnia, cuando lo que deberían de hacer es proporcionar la información directamente a la población de una manera muy inteligente, muy tecnológicamente, ya tenemos la tecnología para hacer ese tipo de cosas, pues es cuestión nada más de sacarlo, de planearlo, de otorgarle presupuesto a proyectos muy concretos para informar a la población. Edgardo, ¿cómo ves la valoración de Guillermo Noriega? No, perfecto. Lo que hay que buscar es precisamente la política de transparencia, una política pública, la disposición, el gobierno abierto, todo lo que nos está mencionando Guillermo.
Ahorita hiciste una pregunta antes de irnos que decía, ¿sirve realmente esto? Yo creo que eso habría que preguntárselo, por ejemplo, a la gente que ha buscado información del expediente clínico de sus hijos, que yo recuerdo tres casos en concreto y que el instituto le ha ordenado que se les entregue. Yo creo que para ellos sirvió perfectamente el derecho de acceso a la información. Entonces, tu pregunta, ¿sirve? O sea, habría que preguntarles a ellos, yo creo que te van a decir que sí. En cuanto a los multados que tú Sí. dices, sí, por supuesto, el instituto. ¿Quiénes son? Nombres, nombres. Sí, Nombres. y Nombres de dependencias. personas, no, no, pues obviamente tú sabes, Guillermo, que no te los puedo dar. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Pues están multados ya. Mientras. Sí, pues son las secretarias, ¿cómo se llaman? Las unidades de enlace de las dependencias que te voy a mencionar. ¿Pero No qué me? tengo los nombres. Lo que quise decir, no te los puedo dar, es mientras un asunto no se resuelva totalmente, obviamente no puedo revelar de Bueno, qué ¿por se qué los trata. multaron y qué dependencias? Perdón. ¿Por qué los multaron? Por no otorgar la información a tiempo o por negarla ¿Qué definitivamente. dependencias? ¿Qué dependencia? Secretaría de Hacienda tiene dos multas, la Comisión de Derechos Humanos. El Ayuntamiento de Cajeme, que yo recuerde, tiene dos, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Caborca. Creo que ahí acabaron los nueve, quizá me falta uno, no recuerdo. Pero a ver. Lo entiendo de la como Secretaría de Hacienda, no lo entiendo de la Comisión de Derechos Humanos, pero bueno. Bueno, pues habría que ver si ya está resuelto su asunto, pues vamos viendo el por qué motivo fue. Por ejemplo, si el instituto tiene resuelto un asunto que Guillermo, por ejemplo, tiene uno o dos tuyos, ¿verdad, Guillermo? Mientras no lo resuelva, vamos a suponer lo resuelve el instituto, pero no sabemos si tú te vas a amparar después, ¿sí? Entonces, obviamente no puedo revelar los detalles de ese expediente hasta que se haya sabido si tú te amparaste, si fuiste a otra instancia y hasta que quede totalmente archivado, ¿no? En cuanto a nombres, te digo, de las dependencias, de los sujetos obligados que mencionamos ahorita, son las unidades de enlace de cada una de ellas. Queremos nombres en personal, bueno, pues habría que ir a la página de Unidades, la, bueno, pues el secretario, ver quién es. queman al secretario, queman al ombudsman, queman al alcalde de Cajeme, a los En cuanto a qué, alcaldes de quién es. Caborca, digo, mande. Queman. Es decir, o los dejan mal parados, pues, es decir, a los municipios, digo, si son los Ah, enlaces claro, de ¿quién Caborca, eres la unidad de de San enlace? ¿Quién es el Luis, obvio, responsable al final de exactamente, cuentas, digo, son ¿no? los responsables. En ¿Cómo es cuanto a eso. posible que habiendo una ley, Guillermo, Edgardo, auditorio, todavía se les tenga que, o sea, tiene que sancionárseles y...